Bienvenidos a este mano a mano que generamos a través de Pacífico Televisión, siempre con la intención de presentarle a todos ustedes, nuestros seguidores, a través de las redes sociales, como también a quienes nos ven a través de las pantallas de nuestro canal local en la señal 764, en la grilla digital de la empresa Mundo, para que conozcan a cada una de las personas que están con la intención de poder llegar a los distintos cargos que se van a someter para la elección el próximo día 21 de noviembre, tanto al Consejo Regional como a la Cámara de Diputados, así también a el Senado. A esta hora ya vamos a conversar con Héctor Sepúlveda, quien también haya hecho un espacio en su agenda para poder conocerle, para poder presentarse a quienes nos ven, a quienes nos siguen aquí a través de Pacífico Televisión. Don Héctor, bienvenido a los estudios de Pacífico Televisión y gracias por hacerse el tiempo de poder compartir junto a nosotros. Hola Ricardo, buenas tardes. Saludar a todos los televidentes de Pacífico Televisión. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me han dado de poder presentarme ante ustedes y bueno, compartir un rato de conversación y atento aquí a las preguntas y las inquietudes que tengan. Es una conversación distendida donde nuestra única intención es darle a conocer a las personas quién es Héctor Sepúlveda. Nuestra provincia es bastante extensa, quizás en la ciudad de Los Ángeles es muy conocido nuestro buen amigo aquí, pero también existen distintas comunas a las que él quiere representar frente al Consejo Regional. Vamos a preguntarle quién es Héctor Sepúlveda, qué es lo que nos puede comentar de usted, dónde se desempeña, qué es lo que hace, cuál es su trayectoria. Bien, bueno, voy a tratar de hacer una pequeña Lo que se biografía. pueda contar. ¿Ah? Lo que se pueda contar. Sí, no, 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 se puede, no, no hay nada que no se pueda contar. No, bueno, yo soy angelino, nacido y criado acá en Los Ángeles. Mi padre era agricultor, mi madre dueña de casa. Ellos lamentablemente ya fallecieron hace muchos, muchos años. Y hoy día yo después hice mi estudio acá en Los Ángeles, después estuve en Osorno, me fui a estudiar al Instituto Agrícola Adolfo Matthei, que era bastante conocido en la época de los 80, 90. Y la verdad es que bueno, me he desempeñado dentro del rubro agrícola, principalmente en la parte frutícola, que es lo que hoy día estoy desarrollando y soy productor de fruta, tengo una parcelita cerca de Negrete, estoy en el límite ahí del Biobío, entre el Biobío y la Araucanía, pertenezco a la comuna de Negrete, ahí me dedico a la producción de cerezas. Y eso es lo que hacemos. Hemos tenido algunos logros ahí personales, pero más que personales, lo puedo contar porque lo siento un orgullo para nuestra provincia de Biobío. Hace 2 años atrás en nuestro campo logramos un récord Guinness en la cereza más grande que se ha producido en el mundo. Una cereza que pesaba 26 gramos. El récord anteriormente lo tenía unos productores de cereza de Chile Chico, en la Patagonia. ¿Ya? Entonces, hace 2 años atrás el orgullo fue que ya no es en Chile Chico, sino en Bío Bío. Por eso cuento esta, más que, como le digo, más que un logro personal, sino un logro para nuestra provincia, que tenemos las mejores condiciones para desarrollar y la explotación y la producción frutícola. Este tipo de trabajos, amigo Héctor, obviamente requiere ciertos estudios, cierto perfeccionamiento para lograr ese mismo logro, valga la redundancia, del récord de Guinness. Obviamente hay toda una preparación para ese tipo de cosas. Ahí revisamos un poquitito sus redes sociales, también ha viajado por el mundo, ha estado en Europa. Hay otra visualización del quehacer cotidiano de la gente, de cuáles son, por un lado, las necesidades o las prioridades a las cuales se puede apuntar desde el mundo
agrícola, desde la gente que emprende, visitando, recorriendo otros lugares del mundo. Cuéntenos un poquitito de esa experiencia. Sí, bueno, la verdad es que, claro, he tenido la posibilidad de viajar bastante a Europa y Asia principalmente, que son dos mercados que muy importantes para nosotros. Y bueno, en cada viaje es una experiencia y yo siempre estoy muy atento a aprender y a traerme lo que podemos implementar aquí en Chile, aprendiendo en el caso de Asia, una cultura milenaria, y en el caso de Europa, que son países desarrollados, siempre con el espíritu de innovar y poder aportar aquí en nuestra región con trabajo, con innovación, con emprendimiento. Bueno, son experiencias muy, muy, muy enriquecedoras, ¿ya? Hoy día estamos haciendo una innovación en nuestra parcela que tenemos ahí en Negrete, justamente de lo que hemos visto en los viajes anteriores. En el caso de Europa, estamos implementando hoy día una plantación de alta densidad de cerezo que la hicimos este año en julio del 2021. Ya está establecido ese huerto, que es un huerto en alta, alta densidad, y con un tipo de formación y producción que lo estamos replicando es lo que hacen los holandeses. Culturas, por supuesto, mucho más avanzadas que nosotros y que uno en este tipo de viajes puede aprender, puede perfeccionar y tratar de replicar de alguna u otra manera en nuestro país, en nuestra región principalmente. Ahora, don Héctor, ¿qué es lo que lleva a un emprendedor o a un empresario frutícola exitoso, quizás sin mayores contratiempos, introducirse en la arena política, algo que hoy día está bastante cuestionado, algo que se mira con cierto dejo ahí, como que gusta, no gusta, que es necesario, pero no todos quieren participar de alguna u otra manera? ¿Qué es lo que motiva a Héctor Sepúlveda hoy día a querer ingresar al Consejo Regional? Sí, bueno, le agradezco la pregunta, Ricardo, porque la verdad es que yo, como usted lo dice, yo nunca he sido un político ni me había involucrado en estas arenas, pero desde hace un tiempo a esta parte creo que, a ver, no podemos quedarnos nosotros mirando desde afuera lo que está pasando en nuestro país hoy día. Podemos influir en alguna manera. Yo decidí dedicar parte de mi tiempo, partí en el tema gremial hace 2 años atrás, y ahora cuando vinieron las candidaturas y todo, me preguntaron si yo me gustaría participar en una candidatura al Consejo Regional de Biobío, y la verdad es que lo acepté con bastante gusto. ¿Por qué? Porque en el fondo creo que es un cargo público donde uno puede hacer gestión, donde uno puede realmente transmitir y traducir y administrar de una buena manera los recursos que tiene disponible el Consejo Regional, que en el caso de Biobío, por si no lo saben, son 82 mil millones de pesos los que maneja el gobierno regional de Biobío, ¿ya? Entonces, yo creo que esos recursos tiene que ser bien administrado, tiene que haber gente preparada para poder administrar esos recursos, y desde ese punto de vista creo que puedo hacer un aporte para nuestra región. Tenemos muchas cosas por hacer. La experiencia que tengo yo de manera empresarial, y como usted bien lo dijo, la visión que tengo por las posibilidades que he tenido de viajar alrededor del mundo, creo que podemos ser un gran aporte, puedo hacer un gran aporte en el Consejo Regional. Desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista particular y no haber participado en política anteriormente, le da una cierta capacidad de alguna u otra manera cuidar el peso. O sea, cuando uno es independiente, cuando uno tiene que autofinanciarse, autoabastecerse, es más cautivo, es más cuidador del peso a peso, más controlador, porque sabe lo que cuesta ganarse cada pesito. Y estos 82 mil millones de pesos que dice usted, obviamente, ¿de dónde salen?
salen de nuestros impuestos, salen de nosotros mismos, de cada vez que vamos a comprar pan, vamos a comprar un huevito, lo que sea que pague impuesto es plata nuestra que corre en el presupuesto regional. Exactamente, ese es el punto. O sea, hay que tener claridad que todos los recursos y todo el dinero que el Estado invierte, gasta en Chile, sale de todos nosotros, sale de nuestro trabajo, sale a través del pago del IVA, de los impuestos que pagamos una vez al año como empresarios, grandes, pequeños y medianos. Entonces, hay que cuidarlo y esos recursos tienen que traducirse en bienestar a la ciudadanía. Y en este caso, la región del Biobío es una tremenda región. Nosotros podemos pensar aquí, voy a enumerar algunas cosas. Es una región agrícola. Tenemos un tremendo potencial frutícola que ya lo estamos desarrollando y lo podemos potenciar aún más. Es una región forestal. Tenemos energía eléctrica eólica. Hoy día estamos un montón de parques eólicos aquí en nuestra provincia de Biobío. Tenemos energía hídrica, las centrales que están en Alto Biobío, en Antuco. Yo no sé exactamente el número, pero creo que aproximadamente nosotros abastecemos en 50-60% de la energía que se produce en el país, la energía eléctrica que se produce en el país, sale de acá de Biobío. Entonces, tenemos diferentes áreas, tenemos turismo, tenemos Antuco, tenemos Atollaja, tenemos el lago Lanalhue, tenemos mucho donde explotar, mucho donde poder desarrollar y ser una región desarrollada. Yo digo hoy día, salgámonos del centralismo, solamente Santiago, y Biobío tiene todas las condiciones para ser una región desarrollada, pero para eso los recursos que pagamos todos nosotros, pero que se administran a través de nuestros impuestos y espero que se administran en el gobierno regional, hay que cuidar peso a peso y que cada peso que paguemos y que se gaste y cada proyecto que aprobemos sea bien invertido. Sea bien invertido y además también sea bien fiscalizado, Sea porque bien hemos visto fiscalizado, exactamente, que... perdón, ese es un punto muy importante y voy a contar un ejemplo aquí que Dele nomás. como soy candidato hoy día, entonces Se va nutriendo. me voy nutriendo y me voy. Tengo el ojo ahora ya más afinado para fijarme en los proyectos y los letreros que hay Ya. en las diferentes comunas, pero de repente uno se encuentra con cosas que le dan mucha rabia, pero a la vez también le dan la motivación para seguir adelante y la convicción de que lo que estamos haciendo es correcto. Por ejemplo, me encontré con un caso en la provincia vecina de Malleco, en un camino rural, con un proyecto del gobierno regional de Malleco. Me acuerdo perfecto el monto porque me dio mucha rabia, eran 4.983.000 pesos por un proyecto de un punto de reciclaje, ¿no es cierto? Pero no había ni siquiera un basurero de plástico de 5.000 pesos que lo podemos comprar en el home center o donde sea, pero no había nada. Y resulta que los 4.983.000 pesos se le entregaron a alguien. Pero ahí hoy día no hay nada y esos recursos salen de todos nosotros. Entonces, ese tipo de cosas, no puede ser que nadie haya fiscalizado nunca, se entregue un dinero, alguien recibió ese dinero y no hay nada. Hoy día es un basural, porque como está el letrero ahí del gobierno regional, dice gobierno regional, proyecto financiado, punto de reciclaje, para la comunidad, claro, y hoy día es un basural porque la gente piensa que ahí puede llegar a ir a tirar basura. Quedó al menos el letrero, ese no se lo han llevado todavía. Exactamente. Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Yo no soy experto en todos los temas, pero para eso hay asesores, para eso no podemos estudiar. Pero sí, lo que sí tengo la experiencia y la expertise es que voy a saber ver un presupuesto, no voy a poder tomar la decisión, voy a poder saber, oye, aquí están abultando, porque también se pagan muchos sobreprecios. También nos hemos encontrado en algunas invitaciones que nos han hecho ahora, que por ley no, a los candidatos nos invitan a todos los actos públicos de las diferentes comunas y municipalidades. Entonces también nos encontramos de repente, miren, hay proyectos por esto, y para la evaluación del proyecto estamos pagando 50 millones de pesos. Cuando yo digo, chuta, yo también me ha tocado pagar proyectos en la parte privada, ¿no es cierto? Digo, pero
La verdad es que este proyecto no vale 50 millones de pesos. Con 10 millones de pesos se puede hacer la evaluación perfectamente con un muy buen profesional. Entonces, ese tipo de cosas de presupuestos abultados, esa plata tenemos que cuidarla, porque en vez de pagar un presupuesto abultado, podríamos no ahorrar, sino en el fondo pagar lo que corresponde, pero para eso hay que tener la expertise y hay que saber administrar, hay que saber fiscalizar y hay que saber controlar. Correcto. Don Héctor, estamos conversando con Héctor Sepúlveda, candidato al Consejo Regional. Uno de los seis cupos puede ser de él aquí en la provincia de Biobío, siempre y cuando sea de la opción que usted, amigo o amiga, que nos está viendo a través de nuestras redes sociales o que nos va a ver también a través de las pantallas de nuestro canal local. La idea es conocer al candidato, la idea es ver hacia dónde apunta y de esa manera tomar la decisión en forma informada, que es lo importante, e ir a votar el próximo día domingo, que es lo más importante de todo. Don Héctor, en eso que decía usted, que Biobío tiene mucho, mucho, mucho material, tiene mucho proyecto, el lago Lanalhue, tenemos la Laguna del Laja, tenemos Antuco, Salto del Laja, tenemos mucha riqueza en cuanto a lo frutícola, a lo vitivinícola, hay un sinfín de cosas en Biobío que pueden ser explotadas, tanto en lo histórico, en lo patrimónico, como, no sé si existe la palabra patrimónico, pero me salió, en el patrimonio, esto hay que trabajarlo, a ver, desde el punto de vista como empresario, uno se hace una carta gang, a dónde va, a dónde apunta, cómo lo va a hacer. Para que Biobío tome la puntera a nivel nacional, esto hay que trabajarlo a largo plazo, ¿no es cierto? Aquí hay que prepararse, hay que instruirse, hay que organizarse y decir a dónde vamos a llevar Biobío. Esa es la voz fundamental de los consejeros regionales. Exactamente, yo le puedo contar un ejemplo, le puedo contar un ejemplo. Berlín, la capital de Alemania. El municipio de Berlín tiene planificadas las obras para 50 años adelante. Ya. Entonces, esas son cosas que uno la va aprendiendo con el tiempo y son cosas que se pueden replicar, porque aquí no podemos hacer las cosas siempre cortoplacistas. Y hay que trabajar en equipo. Aquí tienen que tener las diferentes carteras, digamos, no sé, turismo, vivienda, obras públicas. Hay que trabajar todo esto. Si queremos potenciar el turismo, hay que trabajar de la mano entre todas las carteras que intervienen y que debiéramos hacer las cosas en conjunto. Porque muchas veces pasa que los proyectos se toman de manera individual. Por ejemplo, ya un proyecto de obras públicas, pero no conversa con turismo, que a lo mejor ahí debiera haber una conexión para que las cosas se hagan de buena manera y no equivocarnos en el diseño de un proyecto, porque a lo mejor, oye, hagamos un camino por aquí, pero es que a lo mejor hay un proyecto turístico por acá y no es esa la prioridad. Entonces, hay que trabajar, y eso es lo que yo medianamente me he dado cuenta que falta esa comunicación. Entre las diferentes ramas, digamos, Del Estado, entre del las Estado. diferentes seremías y todo eso. Exactamente. Eso creo que debiera haber una conexión, una comunicación mayor entre cada una de las seremías o de las ramas del Estado, para que las cosas se puedan hacer mayor, de manera más eficiente y cuidando los recursos. Correcto. Porque de repente a lo mejor hacemos dos veces las cosas. No sé si aquí se acuerdan, pero el Cruz Antuco lo hemos cambiado ¿cuántas veces? Sí. La Plaza de Armas la construyeron ¿cuántas veces? El pasaje, no el pasaje, perdón, en la calle Colón, cuando hicieron el asunto peatonal, las veredas, ¿cuántas veces construyeron, levantaron, porque no quedaba bien las aguas, porque lo hicieron tres o cuatro veces, si no me equivoco? Y los vecinos de acá de Los Ángeles me imagino que podrán recordarse de ese tema. Levantaron las veredas una y otra vez y la volvían a hacer porque quedaba mal. Entonces, eso es, para mi gusto, no cuidar los recursos que provienen de todos nosotros.
Correcto, y BioBio tiene un potencial además que me imagino que ustedes desde el punto de vista empresarial lo tienen visto, cómo es el paso internacional Pichachén, que Correcto. puede traer mucho adelanto a nuestra región, como lo es mejorar en todo lo que es el puerto en la zona de Concepción, de Lebu, de Tomé, de toda esa zona de la costa. Me imagino que ustedes, a través de las distintas asociaciones gremiales, creo, tengo entendido que son los GTT, que es donde trabajan ustedes, Sí. lo tienen visualizado de alguna u otra manera y están esperando a que esto resulte para, obviamente, ustedes como empresarios poder generar más mano de obra en nuestra región. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, hay muchos transportistas que vienen de Brasil. Entonces, cuando se bloquea el paso Libertadores por nevadas, por nevazones, bueno, puede ser una alternativa el paso Pichachén. Entonces, ya no tienen que ir a Osorno a dar la vuelta por el paso Puyehue, ¿no es cierto? Entonces, el paso Pichachén puede ser una alternativa también viable para los transportistas. Tenemos que recordar que hoy día estamos en un mundo globalizado. Aquí hay carga que va de aquí a Argentina, vienen de Brasil, acá podemos ver, yo me encuentro con camiones, como soy del rubro frutícola, con camiones brasileños que vienen acá, tenemos acá a la llegada a Angola, hay tres exportadoras con packing de gran envergadura que exportan fruta y vienen los brasileños, que la carga se maneja de manera terrestre hacia Brasil. Entonces tienen que venir constantemente acá a la zona y obviamente ya pasaría a ser el paso Pichachén una alternativa más, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas son progreso, progreso, trabajo para nuestra región. Los puertos, obviamente, que tenemos en Coronel, San Vicente, Lirquén, son los tres puertos que hay ahí cerca de Concepción. Importantísimo, importantísimo. Tenemos que recordar que también está todo el tema forestal. Entonces, la verdad que tenemos un potencial tremendo. Tenemos un potencial tremendo. En la parte turística, no quiero dejar de mencionar Alto Biobío. También. Alto Biobío, hoy día tenemos el lago Angostura que se ha desarrollado. Hoy día hay camping, hay loteos, hay restaurantes, hay cabañas. Seguimos más arriba hacia Ralco, Alto Biobío, el Lago Pangue. Tenemos que darle las posibilidades, tenemos que darle mayor conectividad digital, por ejemplo, que es un requerimiento que cuando uno va a las comunas rurales necesita no solamente conectividad vial, hoy día es una necesidad imperiosa para los jóvenes que tienen que estudiar, la conectividad digital, tener un buen internet, tener buena señal de teléfono. Para los adultos mayores que tienen que hacer sus trámites, muchas veces, o sea, hoy día está todo por internet, entonces a lo mejor le evitaríamos un viaje a un adulto mayor a que tenga que sacar un certificado, una cosa, pero si no tienen una buena conexión digital, y ahí es donde el Estado tiene que aportar, porque a lo mejor no, esos proyectos no tienen una rentabilidad económica, porque la cantidad de gente Rentabilidad social. la rentabilidad social. Entonces ahí el Estado tiene que aportar, pero tenemos que ayudar a esa gente que está ahí, que no queremos que esa gente se venga a la ciudad, queremos que se mantengan en el campo porque ellos es ahí donde tienen su hábitat, donde tienen su casa, donde tienen sus costumbres, pero tenemos que darle las condiciones para que puedan hoy día, en el siglo XXI, de verdad, tener las mejores condiciones para que ellos se mantengan en el En campo, en su la zona lugar. rural, porque es lo que ellos quieren, no es lo que nosotros queramos que ellos tengan, ellos quieren estar ahí, pero tenemos que darle las condiciones necesarias para que hoy día, en el siglo XXI, puedan acceder a toda la tecnología que hay disponible. Don Héctor, me imagino que antes de ingresar a la arena política, porque esto es una percepción que tiene mucha gente, lo hemos conversado con varias personas que transitan por la calle, personas que uno de repente tiene que conversar con ellos, etcétera, etcétera, tienen la percepción, y quizás usted la tuvo en algún momento también antes de entrar a esto, de que en el Consejo Regional solo es para subvenciones, subvenciones del 2%, ya sea para deporte, para cultura, para espectáculos, para show, pero hay todo un mundo atrás de eso que, en base a lo que hemos conversado, mueve a una región, mueve una cantidad de dinero impresionante, que al final es la que genera la mano de obra, que es la que
en cierta medida puede ser la que hace las grandes inversiones, las grandes construcciones en nuestra región. ¿Cuál era su percepción antes de saber qué era lo que hacía un consejero regional? Mira, la verdad es que yo me he estado interiorizando de estos últimos 2 años, ¿eh? Porque en el fondo es bastante desconocido cuáles son las funciones, las atribuciones del Consejo Regional. Es desconocido para la ciudadanía, para toda la ciudadanía. Yo soy parte de la ciudadanía, hoy día solamente que estoy presentándome como candidato a este Consejo y a raíz de eso, estos últimos 2 años que me he preocupado de interiorizarme un poco más de esto, es tremendamente importante. El Consejo Regional interactúa con todas las áreas de los diferentes ministerios: cultura, educación, salud, deporte, obras públicas. Entonces, bueno, puede que se me quedan más, pero lo que quiero decir es que interactúa, está en todas las áreas. Entonces, es por eso que volviendo un poco atrás, la pregunta que me hiciste, que por qué, cuál ha sido mi interés yo de participar hoy día como candidato al Consejo Regional, es porque digo, hey, yo soy de acá de Biobío, gracias a Dios, tengo mi empresa, me ha ido bien y siento la necesidad que hoy día tengo que aportar algo a nuestro país y no puedo quedar mirándome desde afuera, solamente criticando y reclamando y hoy día puedo aportar, he decidido dedicarle parte de mi tiempo a esto y esa es la motivación que tengo, porque de verdad que yo soy de acá de Biobío, mi familia es de Biobío, tenemos un amor por nuestra provincia, por nuestra región, y veo que hay muchas cosas por desarrollar y que donde podemos aportar, entonces como que a uno lo tienen hoy día atajado sin poder ir más adelante y poder llevar de la mano a esta región al desarrollo. Eso es como esperando la salida del toro ahí en el apiñadero, acerca. Exactamente, Ya. exactamente. Aquí somos una región agrícola. Yo toda mi vida, mi padre es agricultor, toda la vida he estado ligado al campo, así que sabemos lo que es levantarnos temprano, sabemos lo que es trabajar con la adversidad del clima, sabemos de heladas, sabemos de lluvia. En el campo no hay que llegar temprano, así que hay que estar a las 7, 8 de la mañana, así que sabemos de trabajo. Ahora, todo eso en el lado humano, me imagino que llamémoslo independientemente de las distintas vicisitudes que uno pueda llegar a tener que, con el tema del clima, a veces las cosechas no resultan como uno las espera y eso significa un menor ingreso cuando ya está vendiendo el producto, no sé bien cómo se manejará todo eso. Pero esa es su zona de confort, es la zona de confort de Héctor Sepúlveda, donde se maneja, se entiende, tiene sus contactos en Chile, en Europa, en Asia, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo le cambia la vida a Héctor Sepúlveda en el semáforo, entregando flyer, viendo sus palomas en Mulchen, en Santa Bárbara, en Cabrero, aquí en Los Ángeles, en las distintas plazas, en los distintos sectores autorizados por el CERVEL, que le digan, oye, compadre, te apoyamos? ¿Cómo le cambia la vida a Héctor Sepúlveda siendo ya una persona pública políticamente? Sí, la verdad es que ha sido muy gratificante. Yo en general siempre tengo buena relación con las personas. Creo que no tengo dificultad para eso. Voy a nombrar aquí un equipo que me apoya, mi equipo de trabajo que tenemos ahí en el campo, que es gente de primera, que la verdad es que sin ellos yo tampoco podría estar aquí hoy día dedicando parte de mi tiempo, porque la verdad me apoyan en todo y ellos saben muy bien su trabajo y hoy día yo le estoy delegando bastante más responsabilidades, pero han asumido también con bastante alegría este desafío que yo he tomado, he decidido participar, porque bueno, ellos han tenido que ser más responsables, lo estoy dejando un poco más solo, pero cada uno de ellos sabe muy bien lo que tiene que hacer y tengo el gran apoyo de ellos. Pero en la calle, la verdad que ha sido muy, muy, muy gratificante en el volanteo, una experiencia muy, muy enriquecedora. La verdad que yo me doy el tiempo de conversar con la gente, no solamente entregar un flyer por la ventanilla, sino espero semáforo en rojo, converso, me ha tocado, por ejemplo, en la avenida, en el cruce de la avenida La Industria,
Me subo arriba de la escalerilla Del camión. del camionero, converso con ellos, le pregunto cuáles son sus necesidades, sus inquietudes. Hay gente que apoya, otra que no, pero la verdad que no, gracias a Dios no me he encontrado con situaciones complejas o con alguien que me vaya a tratar de decir algo Claro, agredir. inadecuado. No, la verdad que al contrario, muy gratificante conversar con la gente hoy día hay un entusiasmo. Esto, bueno, obviamente estamos hablando del Consejo Regional, la administración, la gestión y todo, pero bueno, también esto es un tema político. Yo voy en la lista del Partido Republicano y la verdad que hoy día hay un entusiasmo de la gente por la candidatura de José Antonio Kast, que candidato a presidente, ¿no es cierto? Yo voy en la lista del Partido Republicano, la verdad que hay un entusiasmo, la gente quiere trabajo, la gente quiere vivir en paz, no quiere revueltas. No, no, yo siempre les digo, oye, nosotros vamos mirando el futuro, hacia adelante, veamos, sin odio, sin resentimiento, y un eslogan que yo lo tengo en mi mente, pero es mi filosofía de vida, vamos construyendo y nunca destruyendo. Esa es mi filosofía de vida, y la verdad que me he encontrado con gente. Bueno, yo siempre he tenido relación con toda la gente, voy con mi mecánico, donde voy a lavar mi camioneta, donde voy a hacer el cambio de aceite, con la panadería, con el amigo del parquímetro. Me ubican aquí en Los Ángeles porque yo soy de toda la vida acá y bueno, interacciono con diferentes negocios y cosas acá. Entonces, no, la verdad es que ha sido muy gratificante y he encontrado una buena recepción de la gente. Lo que cuesta un poco transmitir la candidatura, todavía hay mucha gente conocida, cercana a uno, y en general la gente sabe poco de los cores. Correcto. Falta una información ahí, falta traspasar, lo hemos conversado con algunos de los cores que están en ejercicio, falta traspasar, falta la educación cívica hacia la ciudadanía, de qué es lo que, cuáles son las funciones y qué es lo que hacen realmente. Como le decía yo, quizás, y mucha gente tiene la impresión de que el Consejo Regional o los CORE son solamente para financiar actividades culturales, deportivas, etcétera, etcétera. Pero hay una gran cantidad de proyectos que se financian a través del gobierno regional, que al final lo terminan obviamente asumiendo los municipios como gestión propia, que bueno, ahí ya entra el juego político desde otro punto de vista. Pero falta esa instrucción cívica para traspasarle a la comunidad, principalmente al votante, qué es lo que hace y cuáles son las funciones específicas del consejero regional. Quiero retraerme un poquitito a lo que usted decía, que está en el Partido Republicano, José Antonio Kast es su presidenciable, obviamente puede generar desde algún punto de vista para algunos una alegría y un abrazo fraterno y decirle, compadre, lo apoyamos, pero para otro grupo de gente puede generar también una cierta reticencia. ¿Se mantiene el respeto pese a eso hacia, en este caso, el candidato a CORE y no al candidato a presidente? Que obviamente no nos vamos a meter ahí en el tema presidencial, pero sí, pese a que salga en una foto con José Antonio Kast, igual existe ese respeto hacia la persona, hacia usted. Sí, yo te podría decir que sí. Bueno, un ejemplo práctico, por ejemplo, Las Palomas, donde yo aparezco hoy día, aparezco con José Antonio Kast, y la verdad que hasta el minuto no hemos tenido, no nos han roto ni una hasta el minuto, ¿ya? Entonces, a lo mejor ahí hay una señal que en el fondo yo también siempre, como te digo, he tenido buena relación con todo el mundo. No, no, yo no voy preguntando por qué partido político vota cada persona, sino me relaciono siempre bien con todo el mundo, así que no, hasta el minuto no he tenido. Y la gente que no está de acuerdo con uno, que no está de acuerdo con mi posición política, yo he encontrado respeto. Me dicen, no, no, no se preocupe, no, yo paso, no me reciben el flyer, pero no me he encontrado con situaciones conflictivas, Excelente. gracias a Dios. Eso es bueno porque eso nos demuestra que pese a todo, todavía se mantiene la cordura, se mantiene el respeto hacia otras personas. Es que Y en lo eso es lo que hay que mantener y preservar. Si no puede ser que nosotros no podemos volver a la prehistoria, aquí a andar a piedrazos y a peñascasos, por pensar tiene distinto. que por pensar distinto. Y tenemos que, si hay una persona que no está de acuerdo con mi candidatura, muy respetable, perfecto. Yo, si quiere escucharme un minuto, bien, y si no me quiere escuchar, yo tampoco lo voy a presionar.
Pero así tenemos que entendernos, porque si no estaríamos volviendo a la prehistoria, ¿no? Y la verdad que es lo que hemos visto los últimos 2 años, que la verdad que hay un grupo, yo diría que minoritario, porque aquí en regiones, o acá en Los Ángeles, que yo vivo acá, la verdad que no vemos esa conflictividad que de repente nos quieren mostrar, que a lo mejor en Santiago pasa. Entonces no podemos armar este país y desarrollar este país pensando en esas minorías violentas, que son las que más vociferan, son las que más vociferan y hacen escándalo y aparecen en la tele, y al final los legisladores hoy día están trabajando para ellos. Pero eso no puede ser, porque hoy día el grueso del país, lo que yo puedo ver en la calle hoy día, la gente lo único que quiere es trabajar, vivir en paz, que combatamos la delincuencia, y cada uno poder desarrollarse en libertad y elegir su proyecto de vida como cada uno lo quiera hacer. Correcto. Que nadie le venga a imponer nada, ¿no es cierto? Y eso es lo que queremos, y eso es lo que tiene que volver. El respeto se ha ido perdiendo también hacia las instituciones. Vemos carabineros muchas veces están sobrepasados. ¿Qué haríamos nosotros sin carabineros? Cuando hay un accidente, los primeros que llegan a ayudarnos es carabineros. Cuando sufrimos un robo, ¿a quién llamamos? Nos llamamos a... nadie va a venir, ese carabinero está ahí para apoyarnos. Entonces tenemos que volver al respeto, tenemos que volver a la tolerancia y vivir como una sociedad en paz. Obviamente no podremos estar todos de acuerdo en las mismas opiniones, pero yo me imagino que nadie quiere que al país le vaya mal. Y desde la vereda nuestra, bueno, yo pienso que nosotros siempre hemos... Queremos lo mejor para el país y ser un aporte para el desarrollo y para el bienestar de cada uno de nosotros. Correcto. Conversamos en el día de hoy con Héctor Sepúlveda, uno de los candidatos al Consejo Regional. Recuerde que hay 6 cupos para la provincia de Biobío. Uno de ellos, y esperamos que así sea, es Héctor Sepúlveda, quien aspira también a poder estar en el Consejo Regional y tomar las decisiones de grandes inversiones para nuestra región. Dentro de eso, don Héctor, ¿cuál sería, no, me imagino yo que en este tiempo de campaña, desde que está participando en política, cuál sería su sueño para la provincia de Biobío que fuera viable desde el Consejo Regional? ¿Alguna infraestructura, algo concreto, así como decir, ya, yo me voy a poner las pilas y voy a comenzar a gestionar para que, no sé, haya algún proyecto o alguna idea que se pueda instalar aquí en nuestra provincia o en Los Ángeles, con la comuna que más se identifica usted? Mire, a mí me encantaría que volviéramos a tener operativo nuestro aeropuerto. Me encantaría que volviéramos a tener... Recuerden que la gente más antigua, los más jóvenes, no alcanzaron a verlo, pero aquí habían vuelos comerciales desde el aeropuerto María Dolores. En la época de los años 80, habían vuelos comerciales y aquí llegaban aviones. En esa época ya no existe la línea aérea esa, pero la DECO, que era como la línea aérea nacional acá, y estaba absolutamente operativo con vuelos comerciales a Santiago. La verdad que hoy día Los Ángeles, tenemos que ir, si queremos ir a Santiago vía aérea, tenemos que ir a Concepción. Nos demoramos 1 hora y media de ir de aquí de Los Ángeles a Concepción por tierra, ¿no es cierto? Después tenemos que llegar 1 hora antes al aeropuerto, ¿no es cierto?, para antes del embarque. Ya tenemos 2 horas y media, tenemos 1 hora de vuelo, 3 horas y media, digamos media hora entre descender del avión en Santiago al aeropuerto, retirar las maletas, ya tenemos 4 horas, y del aeropuerto al centro de Santiago 45 minutos más, tenemos 4 horas 45. Tomo mi camioneta y me voy directo en camioneta y me demoro las mismas 4 horas 45 o 5 horas. Entonces el tema del aeropuerto no es algo, hoy día es una necesidad. Hoy día un pasaje de avión es más barato que el salón cama que podemos, el pasaje en el bus, turbús, salón cama en la noche a Santiago, es más barato el ticket de avión que el bus. Entonces es una necesidad, hay que recordar. Por ejemplo, aquí están las oficinas centrales de la Central de Operaciones de Forestal Mininco y de SMPC.
una inversión de 26 millones de dólares esas oficinas. O sea, vienen ejecutivos de todas partes, asesores, lo que hablamos también atrás, el tema de la agricultura, vienen agrónomos, vienen asesores, vienen clientes de todas partes del mundo que vienen a visitar aquí Bío Bío. Entonces, el aeropuerto es una necesidad para nosotros y traería, porque hay que ver todo lo colateral, los beneficios colaterales que traería, más inversión. Por ejemplo, faltan hoteles aquí en Los Ángeles. Viene gente de Santiago, de donde sea que llegue aquí. Los hoteles están copados en la semana y hay uno, dos o tres. Y falta esa infraestructura aquí en Los Ángeles. Entonces, todo esto trae una cadena de cosas. No es solamente el aeropuerto por tener un aeropuerto, sino en el fondo es un desarrollo primordial para nuestra comuna y nuestra provincia, porque la gente que llega aquí a Concepción a lo mejor se movilizará a Nacimiento, a Mulchen, Antuco, Santa Bárbara, Alto Biobío, turistas, no sé. Entonces se genera de nuevo el círculo virtuoso de la inversión, el trabajo, la economía. Entonces ese para mí sería un sueño, Además Ricardo. que Los Ángeles está dentro de las ciudades más pobladas de nuestro país y obviamente necesita tener un aeropuerto. Conversamos y hemos conversado ya con Héctor Sepúlveda, candidato al Consejo Regional por la provincia de Biobío, uno de los nombres que está ahí a su disposición el próximo día domingo para que usted lo tenga dentro de sus posibles opciones para que nos represente allí en la ciudad de Concepción en el Consejo Regional. Son seis cupos los que entrega la provincia de Biobío. Don Héctor, hay muchas cosas que de repente uno al final del día se puede cuestionar. ¿Considera usted que dejar su emprendimiento, su empresa, su negocio de lado para ir en sacrificio de alguna u otra medida, porque es un sacrificio lo que usted está haciendo? El dejar su negocio en manos de otras personas es un sacrificio y un riesgo. Cuando llega la noche, ¿usted cree que vale la pena hacer ese sacrificio por nuestra provincia, por nuestra región? Sí, Ricardo, mira, gracias a Dios, a mí, en lo que he emprendido y en lo que estoy haciendo hoy día como empresario, pequeño empresario, la verdad es que me ha ido bien. Yo tengo mis necesidades cubiertas. Obviamente no voy a dejar, no voy a tirar al tacho la basura mi negocio por nada del mundo, al contrario, va a seguir funcionando tal y cual como lo he hecho hasta el minuto. Siempre he hecho las cosas con pasión y perfeccionándome, y a mí me gusta hacer las cosas bien. Eso lo voy a mantener, porque en el fondo yo hoy día, a mí me yo no vivo de la política, nunca he vivido de la política y no quiero vivir de la política tampoco. Yo tengo mi independencia económica, lo cual también me da una independencia en la toma de decisiones. Yo este cargo que estoy postulando no lo hago por tener un puesto de trabajo. No tengo, no, al contrario, yo lo estoy haciendo hoy día porque siento que puedo hacer un aporte a Bío Bío. Y como gracias a Dios, con mi esfuerzo y por mérito, porque a mí no me han regalado nada y no, yo no he heredado nada de lo que tengo, sino lo he creado desde cero. Bueno, tengo eso funcionando, va a seguir funcionando tan bien como ha funcionado hasta ahora, gracias a mi equipo, que no los voy a dejar abandonados para nada. Pero hoy día puedo aportar al Consejo, si es que salgo electo, aportar a mi región y a mi provincia. Correcto, con la expertise, por supuesto, de tener el conocimiento del mundo privado y el cuidado del dinero, que es sumamente importante para poder, de alguna u otra manera, invertir más en infraestructura, invertir más en la gente con los recursos que nosotros mismos vamos generando a través del pago de nuestros impuestos. Don Héctor Exactamente. Sepúlveda, un gusto haberlo tenido aquí a través de Pacífico Televisión en el día de hoy. Agradecerle, por supuesto, y darle el tiempo necesario y suficiente para que se dirija a las personas que nos ven a través de las pantallas de Pacífico Televisión en la empresa Mundo, en el canal 764, en Cabrero, en Yumbel, en Tucapel, en Mulchen, Quilaco, Santa Bárbara, Los Ángeles, Nacimiento, como también para quienes nos ven a través de las redes sociales. El micrófono queda
a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Bueno, enviar un cordial saludo a todas las comunas de la provincia de Biobío, a toda la gente que nos está mirando. Espero haber respondido a las inquietudes de ustedes. Invitarlos a votar este próximo domingo 21 de noviembre. Mi nombre es Héctor Sepúlveda Melita. Voy en la lista del Partido Republicano e Independiente. Mi número de lista en la votación es BD211. Pero más fácil para ustedes. Soy el último en la papeleta, así que para que no se pierda, vaya abajo al final, el último en la papeleta, Héctor Sepúlveda, BD211. Cuento con el apoyo de ustedes y espero ser un aporte para nuestra provincia y región del Biobío. Muchas No, gracias por la invitación, Ricardo. no es mala la estrategia, ¿eh? El último ahí ya sabemos dónde ubicarlo. El último en la papeleta, más fácil, no hay que perderse entre medio, el último abajo en la papeleta, Héctor Sepúlveda Melita. Oye, el número dijo 211. BD211. 211, ahí está. Héctor Sepúlveda en el día de hoy conversando con nosotros, empresario de la comuna de Los Ángeles, con aspiraciones, por supuesto, válidas, igual que todo el resto de los candidatos, a ser uno de los seis representantes de nuestra provincia en el Consejo Regional. Amigo mío, esperamos que le vaya súper, súper bien, todo el éxito del mundo, y a cumplir esos sueños, que Biobío sea más grande, que Biobío con el aporte de cada uno, de quienes sean electos, por supuesto, pueda salir adelante y se pueda generar más mano de obra, que es lo que más se necesita, que en el rubro suyo me imagino que ha estado muy complicado, según las informaciones, cuesta conseguir operadores, cuesta conseguir gente que quiera trabajar producto de estos, que tampoco no son cuestionables, pero también han traído algún tipo de complicaciones los ingresos familiares de emergencia. Así que esperamos que el éxito sea suyo el próximo día domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. A ustedes, amigos, agradecerle por estar junto a nosotros aquí a través de Pacífico Televisión en nuestras redes sociales y, como es costumbre, también a través de las pantallas de nuestro canal local. Con la intención de que usted vote informado, es que hemos generado este espacio de conversación con los distintos candidatos. Muchísimas gracias.